mugarik argiena eta orain elkarbizitza demokratikoa sendotu behar dugu baina bidenetan ez dute laguntzen sortuko buruzagien jarrerak eta adierazpen batzuek beren iraganari lotuta jarraitzen dute batasunako jendek etarekin goz apurtu behar du herri honetan elkarbizitzan aurrera egin dezagun terroristekin duten lokarria betiko hautsi behar dute eta Oraindic Esíñez de Satén. Beren de Un año más nos reunimos en este parque Ignacio Ñacuría de Portugalete para recordar la pérdida, el asesinato de Maite y de Félix. Un año más nos reunimos para honrar la memoria de dos socialistas que nos fueron arrebatados por la locura terrorista. Son muchos los homenajes de este tipo que celebramos. Numerosas las ocasiones que nos reunimos en torno a este monolito y a otros similares repartidos por toda nuestra geografía. Es una de las derivadas de la historia criminal de este país, la tradición del dolor impuesta por los enemigos de la libertad. Y creo que es muy necesario que sigamos viniendo año tras año aquí, a este parque y a todos los lugares que conforman el mapa de la memoria de Euskadi, a homenajear a nuestros muertos a recordar por qué fueron asesinados, a mantener el relato de la verdad de lo sucedido en este país para ser testimonio, para que nadie pueda tergiversar nuestra historia y diluir así su responsabilidad en el olvido. Mantener ese relato de la verdad es nuestra obligación porque sólo así podremos construir una sociedad decente, una sociedad asentada en valores éticos y democráticos, ni nos impulsa el odio ni buscamos revanchas. Queremos nada más y nada menos lo que merecen las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad y justicia. Memoria, dignidad y justicia para abrir el camino de la concordia y de la convivencia. El único camino posible para la sociedad vasca. Hace unos días estuve en Eibar presentando un libro sobre la historia del socialismo vasco en la dictadura y en el franquismo. Hablamos de los años de exilio. De cárcel, de represión, de las reuniones clandestinas, de los primeros mítines, de la perseguida y sacrificada lucha por la libertad que llevaron a cabo grandes hombres y mujeres de nuestro partido. Esa es la historia del socialismo vasco. Con esas espinas hemos conseguido que crezca la rosa socialista. Pero hay más, porque recuperamos la democracia, pero la amenaza continuó. Recuperamos las instituciones democráticas, pero no la libertad plena. Porque resultó que cuando conseguimos la democracia por la que tanto habíamos peleado, hubo quien decidió seguir asesinando, seguir extorsionando, seguir amenazando. Cambiamos el totalitarismo de Franco por el totalitarismo que nos quería imponer ETA. Y la lucha por la libertad siguió formando parte de nuestro día a día. Y así fue como personas como Maite y como Félix, trabajadores de toda la vida, obreros de la margen izquierda que mantenían el compromiso socialista fueron asesinados por fanáticos convencidos de que su muerte era una conquista para Euskal Herria, que eso les convertiría en héroes. Bueno, pues son también estos capítulos de la historia del socialismo vasco los que tenemos que reivindicar. Esta también es parte de la historia de este país, un país en el que hubo una organización terrorista que asesinaba y mucha gente a su alrededor que no solo les apoyaban, sino que aplaudían y bailaban al ritmo que les marcaba la banda. Todas las víctimas del terrorismo, todas ellas, son parte de nuestra historia y de nuestro ADN, porque su asesinato fue a manos de los enemigos de la libertad, porque su muerte fue un ataque contra nosotros mismos, contra todo lo que defendemos y representamos. Cada asesinato de ETA ha sido también un pétalo arrancado de esa rosa socialista, y con cada herida, con cada zarpazo, hemos ido construyendo nuestra propia historia. Y ETA ha terminado su acción violenta, sí. Pero no por concesión graciosa de los terroristas, ni por una repentina reconversión en demócratas de quienes hasta ayer empullaban las pistolas. ETA ha terminado porque les hemos hecho parar. ETA ha terminado porque ha tenido que asumir que no podía seguir asesinando y amenazando, porque les hemos hecho saber que nunca iban a conseguir absolutamente nada por hacerlo. Y estamos en un nuevo tiempo. Estamos en un tiempo diferente porque ya no nos persiguen por no pensar como ellos. Esa es la frontera que nos separa del pasado. Este es el cambio fundamental que se ha producido en Euskadi. Y nos corresponde ahora consolidar la concordia ciudadana en este país, sentar las bases para poder vivir en libertad, conviviendo con el que piensa diferente, respetando la pluralidad de las identidades y de los sentimientos de pertenencia que existen en Euskadi. Y debemos trabajar. En el campo de la educación, de los medios de comunicación, del movimiento asociativo, para conseguir que nunca nadie más vuelva a haberse tentado a coger un arma para matar al que piensa diferente y creerse un héroe salvapatrias. Y en esta tarea nos incumbe a todos. Esta es una tarea que nos compete al conjunto de las fuerzas políticas de este país. También a Sorto, por supuesto. Y yo diría que en primera persona. Porque una cosa quiero dejar clara y por eso lo repito no permitiremos que esa nueva convivencia se construya al precio del olvido no al precio de la defensa de, los de renunciar a la defensa de los valores éticos no al precio de reescribir nuestro pasado para que algunos tranquilicen sus conciencias el mundo de batasuna acostumbra con demasiada frecuencia a acusarnos a los demás de inmovilistas de volver continuamente a dinámicas del pasado de ser ellos los únicos que avanzan. Sin embargo, en las últimas semanas hemos asistido con perplejidad a continuos actos que nos retrotraen a ese pasado por parte de destacados dirigentes de Santigua Batasuna. Procesiones en los tribunales de París para apoyar a los máximos dirigentes de la banda, funerales de tarras que acaban convirtiéndose en auténticos aquelarres terroristas declaraciones en sede parlamentaria justificando los más terribles asesinatos de ETA y luego somos los demás los que volvemos al pasado. Ellos no, ellos nunca vuelven, pero no vuelven porque parece que algunos siguen instalados allí y no hay manera de sacarlos. Por eso les pido que reflexionen, les pido que rompan de una vez por todas con el mundo de ETA sobre el que llevan orbitando tantos años. Que den el paso definitivo de separarse de la banda. Y si no pueden romper, Maras, si no quieren romper, por lo menos que no nos ofendan, que no nos insulten. Porque desde luego nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir homenajeando a nuestras víctimas, vamos a seguir viniendo cada año a este parque y a todos los parques, vamos a seguir defendiendo la memoria y la dignidad de las víctimas. Nosotros no nos vamos a callar. Porque nosotros, como decía Gorka Chávez, no nos avergonzamos de nuestro pasado. Nosotros podemos reivindicar con orgullo nuestra historia y lo vamos a seguir haciendo. Por Maite, por Félix, por los cientos de víctimas de ETA, que son todas ellas parte de nuestra historia y también de nuestro partido. Es que ricasco.